Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Clásico de la Náutica Argentina y les recuerdo que este programa que se ve a través del Garage TV también lo pueden ver a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora en nuestro programa Los Adelantos. Mirá. Navegamos en un crucero deportivo de 100 pies del astillero italiano AB Yacht. Te presentamos una lancha clásica histórica del Delta. Y en Santa Fe probamos el Fibrafort 210, importa en Argentina, estilo náutico. En Italia, el grupo AB cuenta con una construcción de embarcaciones de lujo con perfil deportivo. Hoy aquí en Paralelo Cero vamos a conocer uno de sus últimos lanzamientos, el AB de 100 pies. AB Yachts, astillero italiano radicado en Viareggio desde el año 1992 y especialista en la construcción de cruceros recreativos en materiales compuestos, presentó recientemente el modelo que estamos viendo, el AB 100. Vemos algunas de sus características. Tiene una eslora total de 30 metros con 50, la manga es de 6 metros 80, el barco cala 1 metro 30, el desplazamiento son 70 toneladas, el depósito de combustible es de 11.700 litros, el de agua potable 2.000 litros, está motorizado con 3 MAN de 1.900 HP de potencia cada uno. El alojamiento es para 10 pasajeros y 4 tripulantes y está construido con materiales compuestos. A estos datos podemos agregar que el AB 100 está homologado por el RINA y posee certificación de la Comunidad Europea categoría A, es decir, más imposible. Tiene un diseño exterior elegante pero deportivo, con un atractivo notable. Gracias a las amplias ventanas laterales, la cubierta principal está inundada con luz natural. Esto hace que no haya ninguna barrera con la visual que hay desde el gran salón hacia el exterior. Las áreas exteriores fueron especialmente diseñadas para ofrecer múltiples sectores al aire libre, tanto en el nivel superior, la cubierta de proa, cockpit y la planchada con garaje para embarcación auxiliar. El interior es deslumbrante. Nos recibe un gran y luminoso ambiente estilo contemporáneo y con una paleta cromática que aporta más luz y brillo aún. Los 5 camarotes con baños compartimentados se caracterizan por sus grandes dimensiones, buena iluminación natural y simpleza. No hay elementos decorativos recargados ni de lujo. Sí se aprecia un patrón de elegancia, buen diseño y esos toques decorativos propios de los italianos que son maestros en este rubro. La cocina, algo angosta pero muy completa, tiene en uno de sus extremos un pequeño comedor diario. El puesto de mando principal está integrado en la parte frontal del salón. El instrumental está todo en pantallas de última generación y el accionamiento es táctil por switches o minimandos. En la cubierta superior tiene una timonera compacta que replica todo el instrumental de motores y navegación. Una impecable sala de máquinas aloja los 3 motores, grupos electrógenos y demás sistemas y elementos para asistir la vida a bordo. Las prestaciones del AB 100 son excelentes. Con sus 3 motores tiene una velocidad de crucero de 45 nudos, régimen con el cual tiene una autonomía de 550 millas náuticas. Este mismo sistema de motorización le da una capacidad de giro increíble, tal como pueden ver en las imágenes. Los materiales usados en la construcción del AB 100 son resina y fibra de carbono, con la utilización además de revolucionarios adhesivos estructurales desarrollados por la marca y que crean un producto de referencia en el mundo de las embarcaciones de recreo. Thank you.
Este es el AV100 del astillero italiano AV Yachts, perteneciente al grupo FIPA. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y si todavía no lo hiciste, acércate a los principales kioscos de Capital y del Conurbano para conseguir Paralelo Cero Magazine. Acordate que otra de las posibilidades que tenés es ingresar a comunidadnautica.com para tenerla totalmente digitalizada y de forma gratuita. No te lo pierdas, como te digo siempre, no solo vas a disfrutar de la mejor náutica, sino también del lifestyle. Todos los temas que a vos más te interesan encontrar en una publicación. No la dejes pasar. Ahora momento de la primera pausa y de regreso mucho más Paralelo Cero. Ya volvemos. Hay mucho más Paralelo Cero por el Garage TV. Tras la pausa, una lancha clásica con mucha historia. Ya volvemos. Ya salió Paralelo Cero Magazine. En esta edición, Fairlane, los yates de lujo británicos en la Argentina. Te presentamos el Azimut Magellano 76 y el nuevo Custom 35. Navegamos hasta Bahía Blanca en la emblemática fragata Libertad. Y en Estados Unidos caminamos por las calles de San Francisco. Además, el exclusivo Maserati Levante y la moto Ducati Diabel. Todo esto y mucho más en Paralelo Cero Magazine, la revista de náutica y lifestyle. Y Horacio Benzeni los espera todas las semanas para disfrutar de las mejores embarcaciones de Argentina y el mundo. ¿Dónde? En Esloras. Aquí vas a poder disfrutar de los mejores test y todas las pruebas a las embarcaciones de nuestra industria. ¿Cómo haces? Ingresas a su canal de YouTube Esloras TV y también a través de DirecTV HD en el canal 1644. No te lo pierdas. Ahora nos vamos a Barón porque vamos a conocer aún más sobre equipamiento náutico. Gracias, Lorena. Y teniendo en cuenta la importancia de los consumos a bordo, en Barón vamos a encontrar una gran variedad de luces de navegación con sistema LED. Luces de banda, de aplicar, de embutir, luces de popa con el mismo sistema, fondeo, navegación a motor. Y también para aquellas embarcaciones que ya tengan un artefacto que no quieren reemplazar, contamos con los bulbos o las lamparitas necesarias para transformar el viejo sistema en el nuevo LED de bajo consumo. No se olviden de mirarlos en la página o visitarnos en nuestras sucursales. ¡Nos vemos! Antonio Aulicino era un queridísimo personaje del río que vivía en el Paraná Miní, en la segunda sección. Para su movilidad y periódicas visitas al continente, usaba una lancha clásica de madera que hoy ha sido restaurada por completo y brilla como en sus mejores épocas. Hoy aquí en Paralelo Cero vamos a repasar toda su historia. No te la pierdas. Y hoy en Paralelo Cero te vamos a mostrar una embarcación clásica de madera con una historia que realmente atrapa. La lancha era de Antonio Aulicino, es un hombre que tenía un parador allá en el Paraná Miní, muy conocido por la gente de la isla, muy querido también. Bueno, la lancha yo la vi hace 5 años, me acerqué a Antonio y me dijo que no la vendía. Bueno, después de pasar unos años falleció esta gente. La lancha la dejaron caer y fui un año, fui dos, al tercero me dijo, te la vendo.
¿Y en qué estado la encontraste cuando lo fuiste a buscar? Y estaba toda abandonada, le habían sacado las lonas, los tapizados. La verdad que lo que compré fue una historia con, bueno, y el motor, que es un motor importante. ¿Y cómo fue ese proceso de restauración? ¿Cuánto tiempo te tomó? Un año lo restauró la gente esta de allá del Durazno, Margarita y Jorge, que son dos artesanos. La parte más linda de esto fue que ellos la restauraron siempre. ¿Cómo fue construida? Como es todo madera de cedro, la hicieron a mano con serrucho. Es una réplica de Giordano, vendría a ser. Figura como canoa isleña encima, es una canoa. ¿Mencionamos el año? 73. Hablemos de sus dimensiones generales, que no las mencionamos. Mira, tiene 9 metros, 260 de manga. Bueno, tiene un motor Volvo Penta Turbo Diesel 220, que es una guasada. Una guasada, y llega a una velocidad máxima de ¿cuánto? 44 nudos. No. Bueno, a esta lancha le hicieron en la parte de atrás unos patines, porque al acelerar se le iba de costado. Pensá que el motor que tiene esta lancha es de un crucero. Claro, es de un crucero. Mucha potencia. Vamos a hablar del interior, cómo está distribuido, qué tenés. Mira, tiene dos butacas adelante, con la parte de atrás que entrarían 4 personas más, que eso se hace cama también. Contabas que causa la misma sensación en el río que en aquella época, porque la gente te para, te pide fotos. Bueno, lo más lindo de esto es la leyenda que tiene, lo conoce todo el mundo. Un día, hablando con un marinero, me dijo que él era chico y la escuchaban venir por el Arias y salían todos los chicos al muelle para verla pasar. Claro, era un lujo. Era un lujo, ¿no? Bueno, muchas gracias y por supuesto para vos unas gafas, bueno. Union Pacific, en agradecimiento por las notas. Muchísimas gracias y bueno, nada, es un placer. Nos estamos viendo pronto. Bárbaro, gracias. Y en este espacio, momento de hablar de Mar Santo, un alto estilo en calzado para hombres y mujeres. Mar Santo camina distinto. Para cualquier tipo de información puedes ingresar a su página web www.marsanto.com.ar. Y de esta manera nos vamos a la segunda y última pausa, pero no te vayas, que hay más Paralelo Cero. Ya volvemos. Vibraforce son lanchas de Brasil disponibles en Argentina. Tras la pausa, te mostramos el modelo 210. ComunidadNáutica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. ComunidadNáutica.com, sumate, sé parte de este mundo. Si quieres ver este programa online en directo, lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com. Estilo Náutico es importador aquí en la República Argentina de las embarcaciones Fibrafor de Brasil. Tienen una amplia red de concesionarios en nuestro país y hoy en Paralelo Cero vamos a conocer la lancha Fibrafor 210.
En las costas de Santa Fe navegamos la Fibrafor 210, lancha producida en Brasil y disponible en nuestro país. Y esta nota fue realizada con unidades puestas en la laguna de Setúbal por Delfín Náutica, dealer de estilo náutico para Fibrafor. Comenzamos enumerando sus características generales. Tiene una eslora de 6 metros 17, manga de 2 metros 32, calado máximo 48 centímetros, rango de potencia de 75 a 150 HP. El depósito de combustible es de 100 litros, el peso de la embarcación 750 kilos y está habilitada para 8 personas. Tiene un diseño exterior marcadamente deportivo y con gran personalidad. El cockpit y la transitabilidad interior son de los mejores vistos en este segmento. El diseño del fondo con una V de 19 grados le permite navegar de modo eficiente en presencia de oleaje moderado. La probamos con el tope de potencia. En este caso es un Evin Ruditec HO con 150 HP y hélice de 19 pulgadas. Se trata de un motor eficiente, de alto rendimiento, con 6 cilindros en V, 2.592 centímetros cúbicos y tiene un peso en vacío de 190 kilos. Esta potencia es más que suficiente para propulsar la Fibrafor 210, cualquiera sea la actividad náutica que elijan practicar con la lancha. Vemos las velocidades registradas. A 3.500 vueltas, la velocidad crucero promedio fue de 45 km por hora. Al régimen final de 5.500 vueltas, la velocidad máxima registrada fue de 85 km por hora. Sale a planeo de modo inmediato, sin transición. Corta las olas sin golpear y es muy eficiente en giros exigidos, como lo pueden ver en las imágenes. Diseño moderno, confortable, con buenos materiales a la vista y muy buena navegación. Así es, a modo de síntesis, esta Fibrafor 210. Estilo Náutico es el importador oficial de Fibrafor en la Argentina y a través de una amplia red de dealers comercializa toda la gama de embarcaciones Fibrafor en nuestro país. Comunidadnáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Les recuerdo que pueden ingresar a nuestro canal de YouTube para ver las mejores notas de Paralelo Cero y todo en HD. Es una muy buena propuesta para estar muy pero muy cerca de la náutica. Y acuérdense también que pueden ingresar a nuestro Instagram, donde constantemente estamos posteando cosas, novedades y muchas cosas más. Mi Instagram personal es honestidad78 y recuerden que la semana que viene tienen una cita aquí en el Garage TV. No me fallen porque los voy a estar esperando. ¡Chao!